parecen en primera instancia muy oportunos y en segunda instancia muy bien estructurados, por el hecho de que como estudiante de comunicación social estos espacios me sirven para fortalecer aspectos de mi carrera como comunicador que no se fortalecen en la universidad. Estos son como la creación de proyectos audiovisuales desde la parte de, por ejemplo, talleres de cámara, de manejo de cámara, de fotografía, de edición de fotografía. En este momento que estoy haciendo el de After Effects, por ejemplo, desde la parte audiovisual, siento que hay un esquema y que se sigue un patrón para la enseñanza y está muy bien ejecutado. Desde mi carrera me ayuda para hacer publicidad, para tener un poco de herramientas para llamar la atención del público en mercadeo, que es una de las áreas de mi carrera. Me parece muy bueno que comiencen desde cero y vayan explicando despacio cómo funciona herramientas digitales como esta, y pues que le brinden la oportunidad a personas de distintas profesiones, bueno, a todo el público, para que puedan conocer algo nuevo, algo que se maneja y que sirve en la actualidad. Es muy chévere, los laboratorios son súper adecuados, son geniales y están con todas las herramientas para realizar. Y es muy importante, pues, porque se pueden desarrollar nuevas cosas y están a la mano de las personas. Todo está en que lo aprovechemos. Aporta mucho, ¿no? Primero que todo aporta cómo cautivar al cliente visualmente, ¿no? A través de comerciales, de cabezotes o lo que estamos trabajando, los motion graphics. Las iniciativas son muy buenas y se ve que han dado buenos frutos porque, pues, supongo todos los cupos estuvieron copados. Son buenas las oportunidades que se brinda porque, como te digo, uno puede entrar hasta un campo laboral en este tipo, porque, pues, como sabemos, estamos en una era que es todo tecnológico y se requiere de mucha cosa de publicidad, digamos, de videos, televisión, bueno, no sé. Entonces se puede entrar hasta un campo laboral muy bueno. Bien, pues estamos trabajando algo sobre JavaScript, los conocimientos básicos, en los cuales nos estamos desenvolviendo en algunos algoritmos pequeños. Principalmente nosotros, por ser ingenieros electrónicos, no tenemos casi esa oportunidad de interactuar muy bien con la programación como tal. Tenemos ciertas bases, pero no con este tipo de lenguajes ni este tipo de aplicaciones. Entonces yo considero que este tipo de aplicaciones, pues, ya nos abre como un nuevo horizonte y nos permite incursionar en nuevas metodologías de investigación. Principalmente es la primera vez que participo en un curso de estos. Nunca antes había tenido dicha oportunidad y por medio de Facebook noté que había el curso y me llamó la atención. Una vez ya estuve en las instalaciones y todo, pues me sorprendió un poco porque está bien dotado, está el arreglo, todo es muy llamativo, todas las aplicaciones, todo lo que tienen, con lo que cuentan, las herramientas son muy didácticas, sí, entonces sí, eso es algo confortable para uno como aprendiz. Bueno, yo los invito a que tomen la iniciativa de tomar estos cursos con toda la gana, porque están muy buenos, realmente van a ayudar muchísimo, no solo a sus hobbies, sino también a sus carreras. De seguro te puede picar algo para poder hacer desde tu productora, tal vez video, tal vez animación, tal vez póster, tal vez tan solo un movimiento de texto, es algo muy bonito. Miren que estos encuentros o este tipo de eventos o cursos nos permiten aprender un poco más, apropiarnos un poco de conocimiento más, abrir nuevos horizontes, recoger algunos enfoques nuevos y nuevas experiencias que nos dejan para la vida, ¿no?